¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Franca y estamos otra vez aquí en Gwent. Hoy toca mazo de Koyatel. Y me di cuenta que, digo, voy a ver cuándo subí el último mazo de enano. Que en la pasada temporada estuvo de moda enano, ya lo sabéis. Y miro, digo, pero si no subí enano, si subí el mazo básico de enano. Y en la review esta de las partidas de eso, ahí sí puse mi lista de enanos. Pero nunca llegué a mostrarlo en vídeo. Digo, voy a mostrarla ahora, ¿no? ¿Por qué no lo subí? Seguramente no lo subiría porque me parecía tan absurdo. De hecho, me llegué a cabrear porque yo en su momento me creé un mazo muy parecido a este. Y tuve que desecharlo por el otro. Porque el otro estaba OP y no tenía nada que hacer este contra el otro. Pero ahora sí. Ahora por fin podemos decir que se puede jugar enano, pero enano. No enano con Icilina y todo eso, que sigue estando fuerte, ¿eh? Ojo. Si lo queréis seguir jugando, jugadlo, porque está fuerte. Pero yo quiero traeros mi versión de enano puro. No sé si es tier 1 o tier 2, pero está fuertísimo, ¿eh? Esta baraja es muy buena. No sé hasta qué punto va a ser competitiva 100%, pero es muy buena. Vale. ¿Qué llevamos? De dorada, ya lo sabéis como soy yo. Yo quería traerme todos los enanos posibles, ¿no? Y como solo hay tres enanos. Junto con este, con Zoltar Granuja. Hay tres enanos doradas. Pero a mí esta no me termina de gustar. Sí que tiene bastante value, pero no me gusta. Entonces, ¿qué he hecho? Prefiero tirar un Xavier Morán, un Zoltán Chibé, que sí me mola, por si tienen clima y todo eso para esquivarlo, por eso llevo Zoltán Chibé en esta versión. Y llevo también Renovar. Que Renovar sería como el tercer enano, ¿vale? Y sale muy bien, es que sale muy bien. Haz de cuenta que Renovar aquí tenemos opción de. Si nos tira muchos climas, doble Zoltán, muy bueno. Si nos. Podemos tirar doble Xavier Morán, que es súper bueno. Porque si os dais cuenta, aquí tenemos un 8 más 10 son 18 mínimo. Mar, si lo tiramos con Dennis Kramer, es un 19. 18 de 19 puntos. Voy a tirar a Xavier Morán, que es muy bueno eso. Es muy bueno. Y eso. Y tenemos también Jera Ignis como tercera carta. Porque nosotros no tenemos nada de control. Si el otro tiene más pinos más grandes que nosotros, podemos hacer doble Jera Ignis, que es muy bueno también. Solo tenía un problema con esta baraja, que es el ciclamiento. Porque ya sabéis, ya hemos comentado las doradas, hay que llevar ya siempre Brower, porque Icilina se ha visto muy perjudicada por el nerf. Y aparte que yo quiero jugar enano, y este es enano, me gusta. Las plateadas. Básicamente os sonarán, que es el típico señuelo Barclay, Pauli y Hattori, que puede hacer, con el señuelo puede hacer doble de estos tres, que sale muy bien. Y si no podéis hacer doble de estos tres, hacéis doble agitador, que también los llevamos porque son muy buenos, aunque estén nerfeados. Vale, esto ya lo he comentado. Tengo también Dennis Kramer. Dennis Kramer, al volver full enano, sale mucho muy bien, mucho mejor que antes. Antes, como se llevaba así un híbrido de magia y enano, pues no terminaba de convencer. Pero ahora, al llevar también los reclutas más Hakan, es que sale súper bien Dennis Kramer. No, es que es tontería no llevarlo, súper bueno. Y como última, de plata, como podéis ver aquí, no tenemos nada de ciclamiento, nada de nada, no ciclamos nada. He decidido llevar órdenes de marchar. También llevamos los enanos, como he dicho, que cicla un poco. Pero se me quedaba un poco corto, porque ya sabéis que el Renew, para darle el valor bien dado, necesitáis gastar esto antes, ¿no? Y hay veces que no robaba Renew, o no robaba las doradas y tenía el Renew y se te quedaba muerto, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Entonces decidí meterle un Everthing, para lo que no sepa lo que es robar todas las cartas. Si lo llegáis a jugar bien. Podéis prácticamente robar toda la baraja en la ronda 3. Gastáis todas las cartas que estoy viendo aquí, las tiráis al campo en las 3 rondas. Como no se está viendo mucho Avalanche ni nada que robe, pues puede salir bien.
Pero si os toca algo que haga robar, entonces a lo mejor puede os costar un poco. También podéis. Si veis aquí, que esto será la mecánica de robar, también podéis quitaros, por ejemplo, Marching Orden, meter otro tipo de carta, si veis que es muy agresivo robando. O yo qué sé, o quitar por otro, o un reconocimiento y meter otro tipo de carta, ¿vale? Que no sea tanto robo. Vale, ¿por qué digo Deliver Thing? Porque llevamos Mercenaria Élfica y tres reconocimientos. Esto hace que esto básicamente son tres cartas que no se cuentan, porque sería jugar una de estas. Y esto lo que hace es tirar esto y sacar una de estas, ¿ok? Esto también cicla. Estas cartas para ciclas también. ¿Por qué llevo una y tres? Porque ya lo he dicho, está pensado para que lo saquéis en todas las cartas al milímetro, ¿vale? Si no hacen robar, sacáis todas las cartas 100% en la ronda 3. Y está medido así. Entonces, para llevar tres de estas y una de estas, tenemos que llevar un enano, porque llevamos los hostigadores y los mercenarios, porque salen bastante bien por el tema de Sabine Morán. Porque si llevamos estos de aquí, que son muy buenos también, Xavier Bonan saldría peor. Entonces he decidido llevar mercenarios y hostigadores. Y entonces tendría que quitarme uno de ellos. He decidido quitarme un hostigador, porque pese al nerf sigue estando bien. Pero me gusta más el mercenario, porque es un 8 y esto un 6. Entonces, de cara a Moran, sale mejor tener 3 y estos 2, ¿vale? Y he decidido quitarme uno de estos para incorporar la mercenaria en el fijo. Y como podéis ver, es muy básico. Agitadores sacan uno de estos. De estos 5 cartas. Barclay, Ciclay a 2. Normalmente, porque el decoy normalmente voy a sacar doble Barclay. Nos quedarían 3 enanos que salían de aquí, ¿vale? Saldrían de reconocimiento. Por eso digo que esta baraja cicla mucho y a la vez es muy fuerte en el tema de las doradas y el combo de Pauli, Barclay y todo eso, ya sé que es muy fuerte también. Nada más, espero que os guste el mazo. A mí me encanta. Ya lo he dicho, no sé hasta qué punto será competitivo y no. Pero si os recordáis un poco, se parece mucho al mazo básico que ya subí en su época. O sea, los que tengáis pocas cartas, lo podéis probar, yo creo que sin ningún tipo de problema. Y antes de que se me olvide, aquí llevaba antes. Esto es un dato que quiero añadir. Llevaba Jasper Sigryn aquí en medio de Marching Order. Pero no, no me gusta. Si alguno sabéis cómo darle más valor a Jasper Sigryn, decidlo en los comentarios. Pero a mí, personalmente, no me gusta Jasper Sigryn conforme está. Porque es muy contereable y no le saca el valor que le tiene que sacar, yo creo. Entonces lo he decidido quitar de la baraja y meter más Marching Order para meter más Zin y más ciclamiento, ¿vale? Nada más, espero que hayáis entendido la idea del mazo. Y nos vemos después de la partida. ¿Quieres la paz? Bueno, un Kensei catapulta, a ver lo que nos ¡Nadie sale. como un enano para sacarte de un apuro! Vale, la idea de esto es de que nos salga de aquí o de aquí. Entonces esto fuera y nos sale bien porque así lo andamos en Blacklist. Esto en principio solo con uno en mano yo creo es suficiente. Porque tenemos la mercenaria. No hay que olvidarse de eso. Y me voy a quitar un 8 puesto que no lo queremos. Vale, tenemos Geraint y Xavier. Eso está bien. Y también no entra Hattori, que está bastante bien. Por la más hermosa de las doncellas me batiría en 100 duelos. Vale, aquí podemos empezar ya con Barclay. O tirar esto. Que también está bien, la verdad. No, voy a empezar con los agitadores primero. Puesto que quiero ciclar yo los enanos de 3. Y eso. Haz lo que nos sale. ¡Enanos! ¡Los humanos desean a nuestras mujeres! De aquí podemos sacar a Dennis Kramer y Pauli. Y siempre tenemos la opción de sacar el último agitador.
Si no, no saca esto, ¿vale? Ah, así que no me han olvidado. Qué majos. Vale. Pues vamos a tirar ya a Barclay. Y así ya lo tenemos habilitado para... para Hattori. O siempre podemos tirar esto. Ah, esto también me gusta. ¡Hemos vivido aislados! Vamos, quitamos toda esa mierda. ¡Tiempo! Y nos podemos ir planteando de tirar Dennis Kramer ya, la verdad. Podemos tirar esto. Y luego tirar Dennis Kramer. No estaría mal, la verdad. De hecho, lo vamos a hacer. Bueno, vamos a tirar ya Dennis Kramer, mejor. Nadie como un enano para sacarte de un apuro. ¡No voy a empezar ahora! Nos quitamos ya Dennis Kramer. Ya, podemos utilizar incluso Decoy Agitador o algo así. Pero la idea sería tirar Decoy Barclay. La mejor jugada, yo creo. Vale, esto me lo voy a reservar para hacer combo con este. Y ya sí que sí, yo creo que ya toca esto. Bueno, toca eso. Sé fuerte, amor mío. Y esto. Palabrería élfica. Vale, ahí no voy a pegarle a ninguna catapulta. Lo voy a intentar. Y como ya he gastado el Scorch, ya en principio no tengo mucho miedo a que me tire otro Scorch, porque solo tengo uno. Esto no sé si ha sido un error por su parte, creo que sí. Vale, yo creo que... no, primero tiraré esto, así me sale el agitador, tengo suerte. No me sale. Pues voy a tirar esto. Y lo que voy a hacer es traerme un tren. Permanecer juntos. Ya puedo tirar esto tranquilamente. De hecho, creo que lo voy a hacer. Y como dais cuenta, hemos ciclado ya mucho. Y todavía nos queda... bueno, ya no. Bueno, nos quedaría tirar esto. Ciclaría dos cartas más en principio. De hecho, vamos a ir ya sacándolo. No, vamos a sacar esto porque si no puede ser que no lo traguemos. Y un 19 está bastante bien. Y si puedo, pues tiraré ya a Aini en cuanto puedo también. O sea, no me voy a complicar. Pues si no, seguramente no lo comeremos. Y no me interesa. Yo creo que ahora va a ser turno ya a Aini. No sé si llegará Diana Igni. No, por un punto no. Pero bueno, toca a Dennis. ¡En marcha, muchachos! ¡A paso ligero! ¡Ah! No tiene sentido malgastar saliva con el tema. Hemos ciclado bastante bien, la verdad. Vale, Diana Igni yo creo que está guay aquí. Porque si no, luego no creo que le dé valor. Portales. Sí, un 15 de Yerain está bien. Vale, y ganamos. Y tenemos combo de Barclay, Hattori, Decoy. Mientras sacas renovar. Me gusta. Y empata a cartas. Y ha gastado ya Hensel y Vilen. Me gusta. Me voy a quitar este, por ejemplo. Hago Draipan, no me lo pienso. Y finalizaremos nosotros seguramente con Xavier Morán. O si nos sale un buen Igni. Ya lo que yo vea. Ahora me quitaré este. Y a ver si nos sale Zoltan Shivei, mejor. Mucho mejor. O Pauli. Y quiero robar uno de todos. Tenemos dos oportunidades. No me des las gracias. Dáselas a Melitele. Eso me da igual, puesto que ya Hensel no lo va a sacar otra vez.
Y lo bueno es que nosotros vamos segundo. En el caso de que tenga Bloody Baron, si estaquea en una fila, tenemos Geraini. Vale, Pauli sale bastante bien, me quito el 9. Y Zoltan, perfecto. Una mano bastante buena. Tenemos una mano bastante buena. No sé si optaré por doble Pauli, doble Barclay, da igual, realmente. Ya no tiene ni Scorch ni Villain. Si tiene clima, tengo Zoltan para ponerlos todos en el mismo lado. Así es la guerra. Miembros amputados. Vale, eso es bueno porque no va a aprovechar bien su catapulta. Unas heridas muy feas, pero sobrevivirás. Ah, bueno. Bueno, a lo mejor tiene. Puede ser que tenga Dijkstra. Puede ser. Vale. Toca Barclay. El cliente manda. ¡En marcha, muchachos! ¡A paso ligero! No tiene sentido malgastar. Como doble Hattori no lo voy a hacer. Oscuro Hattori. Doble Pauli. ¿Qué me puede sacar? Doble Pauli. No me termina de convencer doble Pauli. Voy a tirar doble Barclay. Me parece mejor. Y más si le pega ahora aquí. A no ser que me lo mate, se me lo mata. Vale, como me lo ha matado, voy a intentar sacar Pauli y Decoy como última opción. ¿O no? ¿Cuántas catapultas ha gastado? Es que la ha metido casi tan dentro. Venga, va. Si me como el Decoy... Bueno, ¿puedo hacer...? No. Hago así. Hago así. Estoy aquí rayándome para nada. Es como doble... Hacer lo mismo, ¿no? No tiene sentido malgastar saliva con el tema. Ahora sí que sí. Estaba aquí yo flipándome. Me ha pegado aquí y me ha salido perfecto. Vale, entonces esto sí que lo voy a usar de última opción. Vale, vamos a gastar ya Pauli. Y la mejor opción, no sé si este, ¿no? Este sí, creo que sí. ¿Sabes si a alguien le queda algo de licor? En principio no debería tener Scorch, ¿vale? Y como veis, esto nos sacará el último enano. Como podéis ver, una baraja que cicla mucho. Yo creo que tenemos la partida bastante controlada. Es una baraja que cicla muchísimo. Tiramos esto. Aquí mismo. Paso una vez. Y ahora tiraré esto. Y se me cogerá el efecto 9. O sea, tendríamos un Dennis Kramer de 20 puntos. Vale, y voy a intentar jugar un poco. Bueno, Geraini no creo que lo tenga. Hago así. Me pillo este, ese. Y este, ¿no? Son 9, 10, 11, 6. Ya está, yo creo que la partida la tenemos. Yo soy oficial y caballero. GG. Y aquí pues tenemos... Geraini no lo tenemos, tenemos un Xavier. Bueno, lo voy a tirar, normalmente pasaría, pero para que lo veáis, en principio deberíamos tener un Xavier de 20. Ah, no, pues 18, entonces esto no cuenta. Y GG. Habéis visto que la baraja no está del todo mal. Le hemos metido un Thinning espectacular para aprovechar siempre bien el Renew para tirar doble Xavier o doble Zoltan o doble Geralt. Y habéis visto que sale muy, muy bien. Si nos toca un mazo más greedy,
Entonces, hubiésemos tenido doble Geralt. Pero si no, tenéis doble Xavier, que son doble 18, que está bien. Y nada más, espero que haya gustado el vídeo. Si así, dale a me gusta. Si queréis cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.